Muy bien amigos, bienvenidos a la segunda clase de la semana, clase 1008-1008, el tema ideal para buscar la magia del groove. ¿Qué es esto? ¿De qué vamos a hablar o qué vamos a hacer en esta clase? Les voy a pasar una canción, no es la única, pero es una que yo recomiendo siempre, para intentar hacer la prueba de que ustedes sientan que están tocando con groove. Ese término que van a escuchar constantemente en entrevistas, en clínicas, cuando hablan dos bateros entre sí y hablan de que fueron a ver a un tercer batero que tocaba muy bien y decían, no, pero qué groove que tenía ese baterista o esa banda, cómo grooveaba. Y uno piensa, ¿pero qué es el groove? ¿Se compra en algún lado? ¿Me puedo comprar un libro? No, es algo muy difícil de explicar. Tiene que ver más que nada con una actitud al tocar. Con una actitud y una sensación. ¿Vieron cuando Maradona hizo el gol contra los ingleses? ¿No? En donde hubo como una especie de arte, de magia, de que se alinearon todos los planetas y todo era fácil y lo veías y gambeteaba y nada costaba, todo se hacía más fácil, más bonito, más estético, todo perfecto. Bueno, podemos decir que eso ahí el Diego estaba con el groove. ¿Sí? ¿Qué es el groove? Bueno, el groove es lo que vos sentís cuando tocas algo en lo que estás completamente, en el que ejercés 100% dominio de lo que tocas, que estás tan desprendido de todas las dificultades técnicas, coordinativas, etcétera, que te olvidás de que estás tocando y pasás a disfrutarlo desde otro lugar, lo que vos tocas. ¿Sí? Entonces ya no estoy tocando y pensando en el conteo, unido, sí, o la coordinación con el bombo, o mantener el clic, sino que te pudiste desprender de todo eso, ya todo eso es pasado, y podés disfrutar y observar y se diría experimentar lo que vos estás tocando y la música de otra manera, de una manera más elevada, muy difícil. Es como explicar el groove, es como explicar el amor, ¿no? O sea, es muy difícil. Pero bueno, la idea es que todos tenemos la capacidad de poder tocar con groove, simplemente hay que buscarlo, buscar esa sensación. Un par de características del groove, ¿sí? Como para que vos digas, bueno, a ver, pero ¿cómo hago para probar a ver si tengo groove? Bueno, primero tenés que estar tocando algo que domines completamente. Yo no puedo estar peleándome con un ejercicio que tiene muchos bombos o que son complicados para mí o que tiene una técnica que yo no domino y esperar tocar con groove eso, ¿no? Entonces, lo primero sería elegir algo que yo pueda dominar mucho, ¿sí? O sea, algo lo más sencillo posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y acá ya arrancamos. Ahora voy leyendo algunos mensajes, ¿sí? Acá tenemos, ahora en pantalla, el groove más simple que un baterista puede tocar. Muy bien, entonces partimos de la base de que vamos a tocar algo bien, bien simple, nos tiene que resultar simple, porque queremos empezar a ver si podemos entrar en ese loop. ¿Vieron cuando bailaba Michael Jackson? Que también de vuelta parecía que todo fluía, de que todo le era sencillo, de que todo movimiento iba acorde al designio universal. Bueno, un poco eso, ¿no? Esa sensación de que yo paso a ser parte de la música, la música pasa a ser parte mío, mi ritmo, no soy yo tocando un instrumento que está insertado dentro de la música, no, es todo una sola cosa. ¿Sí? Es difícil de explicar, pero espero que se entienda un poquito. Uno, tengo que estar en dominio de lo que toco. Dos, tengo que disfrutar y tengo que bailar en mi cuerpo, bailar en mi cabeza, hacerme uno con la música, con lo que toco, no sentirme como estoy disociado de lo que estoy tocando. No pensar, sacar la mente de las cosas científicas de tocar, o sea, ir más a lo artístico, ¿sí? Ir más a la conexión con la música y disfrutarlo, ¿no? Bueno, entonces, una de las canciones, y habiendo hecho toda esta introducción sobre el groove, y hemos hecho clases sobre el grupo. A ver, acompáñenme un poquito. Vamos a hacer así. Vamos a abrir el grupo archivo. Hemos hecho clases sobre el grupo en donde hemos hablado y hemos definido mucho más esto, ¿no? A ver si ponemos en la lupita del buscador groove.
Nos van a salir todas las clases que tengan group en el título. Group de coleguito con Steam, group famoso de funk, The Train Group, el ritmo del tren, The Train Group, Tom Group número 2, el tempo y el group de Vinícola y Uta. Bueno, el tema ideal, este es el de hoy. Group Alchemy, Tom Group número 3. A ver, los 5 pasos del group, ahí está, ahí pasó. A ver, vamos a buscarla, que la vi pasar por ahí. Los 5 pasos del group, sí, clase 302, ¿sí? Hablábamos de los 5 pasos del group, ¿sí? Y hemos hecho algunas otras clases también, ¿eh?, sobre el group. Así que bueno, googleen y busquen en, con el buscador, ¿sí?, en el grupo archivo y la palabra clave group, y tenemos un montón de cosas que hablan sobre el group principalmente, ¿sí? Group de Benny Greb, bueno, tremendo, hay un montón de cosas. Bueno, pero la clase de 302 sería la que yo les recomendaría practicar. Bueno, vamos a hacer así. El tema que les voy a recomendar para practicar esto del group, después pueden usar cualquier otro que a ustedes les guste, ¿eh?, pero este yo lo elijo porque, primero, porque es un tema sencillo, que va derecho, la batería prácticamente no cambia, y la toca uno, y la batería la toca uno de los groovebusters más importantes de los últimos 40 años, que es el señor Steve Jordan. Por eso, en la foto de portada de las clases de hoy, lo puse a Steve Jordan, porque es uno de los groovemasters, un tipo al que, un batero al que todas las bandas y los artistas lo contratan por el groove que tiene justamente, y lo van a ver bailar sus ritmos cuando toca, y es tremendo, y la gente va a bailar también lo que él toca. Entonces, ustedes ponen John Mayer, Vultures en YouTube. Es este video, en vivo, busquen en vivo, John Mayer, Vultures. ¿Sí? Y acá lo tienen. Miren qué groove. Tremendo, ¿eh? Trío, bajo, guitarra y batería. John Mayer. Y Steve Jordan hace los coros acá, ¿eh? Ojo, miren. Esos coritos se los hace el batero. ¿Qué quiero que hagamos? Vamos a usar este tema, esta canción, como pretexto, como excusa para buscar esto de entrar en ese loop rítmico, en esa especie de conexión con uno mismo, con la batería, con la música. Es esa triple conexión, yo, mi instrumento y la música, todos aunados en el groove, ¿sí?, en ese loop rítmico, en esa conexión un poco metafísica, ¿sí? ¿Sí? No hay manera de explicarlo científicamente esto, ¿sí? Pero van a ver que si ustedes se logran practicar esto con el paso del tiempo y de la práctica, van a empezar a notar que en su cuerpo pasan cosas. Cuando estás tocando, empezás a sentir como una especie de energía que no estaba antes, cuando estabas muy preocupado por pensar las cosas, por la ciencia de la batería, que está bárbaro. La ciencia es re importante porque todo esto es ciencia, ¿no? La coordinación es ciencia, la independencia es ciencia, la técnica es ciencia, o sea, eficiencia técnica. Bueno, pero después hay que, cuando uno toca, hay que tratar de desprenderse de todo eso y dejar que actúe la intuición, ¿no? Y el groove tiene mucho de algo intuitivo, de tocar de una manera intuitiva y desprenderse de la ciencia y aunarse con la música. No explico más nada, vamos a poner la canción y vamos a tocar arriba de Vultures. Y a ver si en algún momento empezás a sentir esa energía extraña, esa conexión, y empezás a disfrutar. Tratá de bailar el groove, tratá de acompañarte, no estar duro, soltate, vamos.
Qué lindo viajecito. Bueno, entonces yo empecé con lo que sería el ritmo básico, porque para concentrarme bien en que no haya ningún impedimento, nada que me distraiga de la tarea, tengo que estar enfocado, ¿no? En soltarme. Si yo estoy cada dos por tres, tum, ta, tum, tu, ta, tum, tum, ta, tu, tum, pa, tu, tu, ta, pensando en todas las variaciones, en a ver cómo puedo variar, a ver cómo puedo hacerlo distinto, no voy a dejar el proceso como para soltarme y dejar entrar el concepto del groove a lo que toco, ¿sí? Entonces, uno, toca simple, toca bien simple, porque la mente tiene que estar en otro lado y tienes que tratar de no pensar en nada que te moleste y que te que haga de disruptivo, ¿no? En el hecho de vincularte con el grupo. Voy a ir leyendo algunos mensajes o voy a ir leyendo a ver qué tienen ahí para comentar, ¿no? A ver, Marcelo saluda. Hola a todos nuevamente. También César saluda. Marcelo dice, el groove sería como el sentir pleno de la música y la búsqueda final de todo baterista. Mirá qué buena pregunta y qué metafísica. No tiene por qué ser así. No es la búsqueda final, pero realmente es una esquina de la música y de nuestro instrumento, porque el groove se puede sentir y se puede buscar con todos los instrumentos, pero yo creo que uno de los más poderosos es el de hecho de ser baterista. No es lo mismo groovear siendo guitarrista que siendo baterista, ¿sí? Hoy estaba un poco imaginándome o viendo qué me pasaba por la cabeza cuando tocaba, y una de las características también del groove, cuando ustedes empiecen a sentirlo, cuando empiecen a incorporarlo, es que ustedes se van a sentir como indestructibles, poderosos, con una energía inusitada, con una fuerza, con una polenta, le decimos acá en Argentina, la polenta. Imagínense un tanque alemán. Imagínate un tanque que vos sabés que vas y pasás por arriba de los árboles, del enemigo, de las casas. Bueno, medio violenta la... Pero, a ver, en el sentido de la indestructibilidad, ¿no? De esa cuestión de que voy para adelante y con la energía que tengo y la fuerza que tengo no me para nadie. Bueno, esa es una de las características del grupo. Te vas a sentir como un superhéroe, ¿sí? Como con poderes mágicos. Bueno, eso es algo, ¿sí? El grupo sería como el sentir pleno de la música y la búsqueda final de todo baterista. El sentir pleno de la música, sí, porque realmente cuando estás grubeando y te olvidaste toda la técnica y de todo lo científico, estás realmente conectado con la música de una manera muy particular. Y la vas a pasar bomba, ¿sí? Ahora, que sea la búsqueda final de un baterista, no. Uno puede buscar un montón de cosas, entre las cuales está el grupo. Sí, es una de las cosas que podemos buscar, pero no en todo momento, ¿sí? No en todos los estilos, no en todos los tempos, ¿sí? Se busca el groove, ¿ok? Pero sí se busca estar conectado con la música, ¿ok? Bueno, espero que haya ayudado un poquito. Saluda también Ariel, dice, hola a todos, gente. Hola Ariel, César. En el video el hi-hat suena un poquitín abierto. Puede ser, queda más blando el groove, me parece. Sí, Steve Jordan, en vez de tocar el hi-hat cerradito, Lo suelta a penitas para que tenga un poco más el hi-hat en este tema. Escuchen después la versión original con Steve Jordan en la batería. Y realmente el hi-hat lidera. Es como un tren de carga que va para adelante, ¿no? Entonces, en vez de tocarlo cerradito, los muestro, no sé, cuatro compases cerrados, lo toca un poco como muy entreabierto, a penitas, ¿eh? Muy poquito. De hecho, toca con una pareja que tiene 16 de diámetro, ¿sí? Es enorme la pareja, entonces también le saca un sonido distinto, ¿no? Cuatro compases cerrados, cuatro compases a lo Steve Jordan. Es la diferencia entre esto y esto. No llega a ser un entreabierto. No, es muy sutil la quita de la presión del pie izquierdo, ¿tá? Pero muy bien, muy detallista ahí nuestro compañero César, ¿sí?
Muy bien, entonces búsquense el ritmo que tocaba, que toca Steve Jordan. En realidad es este que les voy a poner acá. Esta es la base. Empiecen a probar el groove con esto, ¿sí? Sin variaciones. Yo en un momento tiraba variaciones, pero porque yo ya sé que puedo tirar variaciones sin perjudicar al groove. Pero al principio quédense con el ritmo más fácil y sin variaciones, ¿sí? En un momento la mente les va a jugar malas pasadas, les va a pedir, ay, pero qué aburrido que es tocar siempre lo mismo, ay, dale, hacer una variación de bombo, dale, un contratiempo, un redoble, un fill, todo eso va a conspirar contra el groove. Entonces, sáquense, libérense, hagan una especie de yoga mental, libérense de los deseos que le va a pedir la mente y déjense llevar por el... por la conciencia universal y que no les coma el ego el hecho de pedir variaciones. Yo en un momento tiraba algunas variaciones. Esta es la que toca Steve Jordan en el disco. Es un groove de dos compases y en el segundo tiene una pequeña variación. Una vez que hayan logrado el groove con el primer ritmo, después pueden probarlo con este. Pero al principio, nada de variaciones, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Es un ritmo de dos compases, tiene pregunta y respuesta, tiene variaciones de bombo, tiene aperturas. Todo eso, pensar en tener que hacer todo eso, va a alejarte de vuelta que puedas poner la cabeza y liberarla para que aparezca el groove. Entonces, si bien está todo bien, esto es lo que toca Steve Jordan, traten de al principio hacerlo todavía mucho más sencillo. Mucho más sencillo, aunque sea un rato, ¿sí? Y después si quieren tiran alguna variación. Pero de vuelta, cuando yo tengo que hacer una variación, la tengo que pensar. Y si estoy pensando en la variación, va a ser difícil concentrarme en liberarme, en soltarme y en ver si puedo sentir esa especie de tanque panzer alemán que va ahí y que no lo paras con nada, ¿ok? Vultures, ¿sí? Vultures, temazo de John Mayer y es una de las canciones, hay muchas más, ¿eh? Pero por el tempo, es un tempo cadencioso, el batero toca exactamente el mismo ritmo siempre, no hace ningún fill. A ver, uno de los bateristas más reclamados y más famosos del mundo no hizo un fill en todo el tema, ¿ok? Bueno, eso es para aprender. El tipo está pensando en otra cosa, está priorizando otra cosa. Muy bien, algún mensaje más. Marcelo dice... ¿Lo puedo poner o no lo puedo poner? Genial. Para hacer un buen groove hay que tener muy, muy clara la técnica, el tempo. Claro, hay que poder haberse desprendido de todo eso que yo les decía, ¿sí? Hay que estar un paso más allá de la técnica, un paso más allá de la coordinación, un paso más allá del conteo, un paso más allá del tempo. Porque tenés que estar vinculado con la música de una manera musical, no de una manera científica. ¿Okay? De vuelta, está todo bien pensar en la ciencia cuando estudiamos, pero después cuando queremos lograr esto, que es muy particular, muy de sensación propia, ¿no? Cada uno siente el groove distinto, pero es todo sensación. El groove es una sensación, no es algo que vos puedas llevar al papel y escribir un ritmo con groove. O comprarte un libro que diga 101 ritmos con groove. No, ¿sí? O sea, es una forma de experimentar vos la música y de experimentarte adentro de la música. Obviamente que hay que estar un paso más allá de la técnica, de la coordinación y bla, 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 bla. ¿Pero por qué? Porque si yo estoy pensando en la técnica, en la coordinación y en el bla, 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 no puedo pensar en el groove, no puedo abrir mi alma, mi corazón, mi mente, lo que ustedes crean para dejar entrar el groove. Entonces, no hay que estar pensando. Tiene que ser totalmente fácil lo que vos tocas, ¿sí? Si no, el groove no va a suceder. Entonces, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa. Quédate con eso y anda experimentando a ver qué sensaciones tenés. Y si en algún momento empezás a sentir como que se alinearon los planetas, ¿no? ¿Vieron esa frase que dice, no, se alinearon los planetas, que es cuando te salió todo bien, ¿no? Bueno, es difícil de explicarlo y cada uno va a tener su sensación, pero creo que un poco las directrices que les fui dando tienen que ver con lo del groove, ¿sí? Y recuerden, búsquense las clases que hemos hecho sobre el groove y hemos hablado y hemos profundizado sobre eso y también les va a venir bien. ¿Ok? John Mayer, Vultures, se los voy a... Los que quieren lo buscan en YouTube, pero la versión tiene la batería. Yo les voy a subir también con la partitura de esta clase, el audio con el Moisés en el que le sacamos la batería, así vos te puedes concentrar en vos ponerle la batería, ¿sí? Y hacer de Steve Jordan el máster del groove, ¿ok? Bueno, a ver, después me cuentan a ver cómo les fue. Lo que va a pasar al principio es que
Es como cuando empezás a dudar, ¿no? ¿Pero esto será el glue lo que siento? Ay, oh, no, no viene todavía, no siento. Y cuanto más lo pensás, menos te va a salir, ¿no? Y en un momento por ahí te relajaste o te olvidaste de pensar y empezaste a escuchar la música y a concentrarte en la música y no tanto en si sentís el glue o no. Y en una de esas sentiste algo como que un escozor, algo, bueno, y ahí estás más cerca de haber sentido el glue, de experimentar el glue. Bueno, espero que les haya servido. Pruébenlo y después me cuentan a ver si. Lo que va a pasar también es. Olvídense de sentir groove durante los 3 minutos de la canción. Puede ser 10 segundos al principio. Después 20. Después, uy, ya pude mantenerlo durante 30 segundos, pero después me puse a pensar en otra cosa y ya sentí como que se me enfrió. Bueno, todo tiene que ver con liberarse, ¿ok? Vamos a ver si cómo lo experimentan ustedes, ¿ok? Bueno, en unos minutos hacemos la tercera clase, a groovear.